muy importante, jugar cerca de casa, 8 menos gato, muchos años de viaje, es muy importante, además te sentí como en casa jugar acá. Difícil cuando quedaba muy lejos de Europa, cuando te toca ir a Europa es muy difícil, te tenés que ir más tiempo y bueno, se hace más duro, es más difícil viajar con un entrenador, acá me puede venir a ver mi entrenador y eso es lo más importante. ¿Y cuando el entrenador está acá se mejoran las cosas más rápido? Sí, es importante, hay una visión de afuera que por ahí uno ve adentro y para los entrenamientos, todo, y tener a alguien que te apoye de afuera está bueno. Siempre tratamos de mantener la vara alta, ¿no? Cada año a año, un poco depende de la circunstancia económica del país, también de la necesidad que la Asociación Argentina de Tenis tenga de que seamos sede. Nosotros estamos siempre con la mano arriba para cuando esté la necesidad o la posibilidad de hacer este tipo de eventos. Así que estamos siempre, siempre pensando en lo que viene y con la expectativa de que sea igual o mejor que este año. Juan, ¿cuán importantes son estos torneos acá en la Argentina? No, la verdad que bastante. Creo que estos torneos en Argentina hacen posible que muchos jugadores como yo tengamos por ahí muchas más opciones para elegir el calendario. Creo que ninguno de los jugadores quiere perderse estos torneos, ya que, bueno, no son muchos en todo el año, pero nada, ayudan a sumar, a jugar buenos partidos, porque la realidad es que son torneos muy duros. Así que nada, muy contento de poder tener esta posibilidad. Ahora, más allá que sea un M15, que son los que por ranking a vos te conviene un poquito más. Sí, quizás sí, los M15 por ahí todavía son los que tengo que jugar para seguir subiendo en el ranking. Bueno, nada, el cuestión está bastante duro, así que está muy bueno para poder competir y poder sumar buenos feet. Bueno, nosotros como oficiantes de este torneo del M15 de Córdoba en particular, brindamos el servicio a encordados acá y el servicio consta en darle respuesta a los chicos a las necesidades que tienen ellos, ¿sí? Ellos vienen con sus raquetas, nosotros se las tenemos listas para los torneos. ¿Y cuántas son más o menos por semana? Lógicamente hablamos por torneo, se le dan unas 100 raquetas en el torneo, en un promedio en un torneo de estas características.
Fermín, ¿cuánto sirve el coaching en esta clase de torneo que hasta hace poco estaba prohibido? La verdad que un montón sirve. En base a nuestra experiencia con Bauti, bueno, lo venimos aplicando todo este año y creo que él se siente mucho más acompañado. Por momentos hay muchas dudas siendo jugador y el poder transmitirle alguna jugada, alguna táctica, creo que ayuda un montón. Más que nada la confianza de que el jugador sienta y a la vez poder tener un diálogo con su entrenador, ¿no? Y sentirse escuchado. Lo importante de tener tantos torneos en la Argentina este año por parte de la asociación y cada una de las federaciones que lo hacen. No, la verdad, increíble. Súper agradecido tanto a la asociación, a la Federación de Córdoba, a todos los países vecinos que están haciendo torneos. Mi primer año que no voy a Europa, no viajo a Europa para tener que jugar. Yo voy como 21, 22 semanas este año y todas jugando por Sudamérica en el circuito de Challenger, de Fletcher, así que la verdad que es algo súper positivo. Y creo que también el tenis va creciendo, van saliendo muchos jugadores, van apareciendo sudamericanos en el ranking, así que nada, ojalá pueda seguir y el año que viene tengamos muchísimos más también. Planea tus próximas vacaciones en Deezer Viajes y Turismo. Seguinos en Instagram, @DeezerViajes. Semanas atrás se retiró uno de los grandes del tenis mundial, uno que le fue a pelear cara a cara, mano a mano, a los tres grandes, el número uno del mundo, y se lo sacó por muchas semanas. Fue Andy Murray. Lo recordamos de esta manera en nuestro programa. You just have to try and make the most of the time when you're at home, and you know, you have to plan things kind of well in advance so that you know you can fit things in when you get to spend time at home with your family, and then also my family come to some of the events with me as well. Yeah, I think at the beginning of your career that can be quite challenging. It's a big change going from playing junior tennis to playing in front of, you know, in big stadiums, in front of big audiences and TV cameras everywhere. It's a big change and takes time to adjust, but as you get older, I mean, it's not so much of an issue. I think you have to be pretty versatile, to be honest, to be a very good coach. You know, obviously there's certain coaches that might work well with just one player, but I think a sign of a good coach is someone that works well with a number of different players. The most important thing is to actually see what your player is seeing and understand that and
that takes good communication, being able to ask the right questions and being versatile. My family makes a difference because I spend a lot of time away from them, and I feel like if I'm going to be away from them, I need to make the most of that time and work as hard as I can and try to do the best for them as well, because if I'm going to spend time away from them and not give my best and not try, then I might as well just be at home. So I'd say that's the main motivation just now. Sí, Club Omín. Pasión por el deporte amateur. Adherite a Sí Club y jugás Sí Tenis y Sí Paddle todo el año, sin costo extra. Recordarles que nos pueden seguir por Twitter, que nos pueden seguir por Instagram, nos buscan, van a ver parte del programa, van a ver notas, van a ver entrevistas, van a ver mucha info, algunas fotos, algunas salen bien, otras salen mal, pero bueno, como siempre, agradecerle a José Leme, que es nuestro armador oficial de este programa, que se acerca a los 28 años de vida y estamos muy contentos de seguir haciéndolo y de seguir viniendo a estos torneos a espiar el futuro del tenis argentino, porque de los 8 cuartos finalistas, 6 fueron argentinos, había 6 que tenían menos de 23 años, así que hay futuro, paciencia, pero hay futuro, y nosotros, mientras podamos, los vamos a seguir acompañando hasta cualquier momento, con tenis en pecho. El circuito de la Lion Cup es un circuito de iniciación en el cual todos los chicos y chicas entre los 10 y 18 años pueden jugar sus torneos avalados por la Asociación Argentina de Tenis, de apunto para el ranking, el cual está separado en dos categorías, en formativa e inserción, y los chicos pueden jugar, los que no tienen mucha experiencia, los que no han jugado muchos torneos, pueden empezar a jugar primero la etapa formativa y luego, cuando tienen un poquito más de nivel, la etapa de inserción. Acá en el Club Anade se jugó una etapa más del circuito de la Young Cup, el circuito de iniciación, el cual se anotaron una inscripción récord de casi 120 chicos y chicas entre 10 y 18 años.
con mucha participación de jugadores del club, el cual nos sirve mucho a nosotros para que esos chicos que normalmente no juegan muchos torneos se puedan presentar y jugar y vivir su propia experiencia. Estamos terminando todas las etapas finales y estamos muy contentos de poder hacer una etapa más de este circuito.